Les agradezco a todos y cada uno de ustedes su participación esta noche en este evento tan importante al cual hemos sido convocados por grandes diferencias en su implementación. Entonces, especialmente yo felicito a los organizadores de este evento, a la coordinadora de saneamiento, la señorita Sandra León, que ha tenido a bien invitarnos a este evento. Y hablar del agua, pues sabemos que el agua es, digamos, al ser un combustible de las actividades antrópicas y ecosistemas, ecosistémicas, lógicamente es la base de nuestra economía, ¿no? Hablar del agua es precisamente también tratar de, digamos, pensar qué cosa es lo que está ocurriendo con el agua actualmente, ¿no? Y cómo es que se va a presentar en los próximos años, ¿no? Cómo es que va a verse afectada tanto la parte de la economía y principalmente los sectores que demandamos mucho del uso del agua, ¿no? Se espera, por ejemplo, que acá en 30 años, ¿no? La demanda en lo que es agua, pues, aumente en más de un 55% aproximadamente, digamos, de acá a los 20, 30 años de acá, ¿no? A 2040, a 2050, ¿no? Y los sectores digamos, que mayor requerimiento de agua van a tener, lógicamente, es el sector de la industria. Más o menos está estudiado que son más de 4. También en el uso doméstico va a estar incrementado, ¿no? Nuestra población en los próximos 20 años, pues, va prácticamente de los 2 mil millones que somos. Que el requerimiento de este bien tan importante, como es el agua, nos va a generar muchísimos problemas si es que no lo tomamos en cuenta desde hoy y no lo asumimos con la mayor seriedad del caso, tanto, digamos, los gobiernos, ¿no? Como, lógicamente, a nivel mundial, cada uno de los estados, ¿no? Hay que tomar previsiones, ¿no? Porque definitivamente en los próximos años, como dije, vamos a tener una especie de estrés, ¿no? Vamos a subir mucho con el tema de hídrico, ¿no? Es decir, la demanda del agua va a sobrepasar las expectativas, ¿no? Y lógicamente, no tan solamente en la demanda, en la cantidad del agua que se tiene que utilizar digamos, para atender a las poblaciones, para atender a los diferentes servicios, sino también el tema de la calidad del agua, ¿no? La calidad del agua, el tipo, la calidad del agua que se va, digamos, utilizar en los porque esto también va a verse mermada, tanto la cantidad como la calidad de agua, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos que van a influir o influyen actualmente en esto, ¿no? Que es el cambio climático, por ejemplo, el uso desmesurado que hacemos actualmente de este recurso tan importante y lo que lógicamente va a generar con el tiempo lo que actualmente se está viendo en algunos lugares del Perú y del mundo, que es, digamos, la pobreza hídrica, ¿no? Entonces, ese es más o menos a grandes rasgos lo que va a presentarse, digamos, a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de calidad de agua, por ejemplo, empeorado tremendamente, ¿no? En todos los ríos, digamos, de casi todos los continentes, ¿no? Y lógicamente se espera que este deterioro del agua, de la calidad del agua en los próximos años, siga incrementándose, ¿no? Entonces, definitivamente, cuidado de esto, de este líquido elemento, ¿no? Es bueno también tomar en cuenta que cómo se va a hacer el tratamiento de las aguas residuales actualmente y cómo se hará en los próximos años, ¿no? Cómo se debe tratar esto, ¿no? De tal manera que todo eso ayude para que, digamos,
tanto las diferentes regiones de nuestro país y también del mundo se vean, digamos, bien atendidas en este caso, ¿no? El cambio climático definitivamente va a seguir afectando gravemente la disponibilidad del agua, tanto para las necesidades humanas básicas y pondrá también en peligro, lógicamente, el acceso al agua potable, ¿no? El saneamiento para las miles de millones de habitantes en el mundo y para, digamos, millones de habitantes acá en Perú también, ¿no? Entonces, hay que ir trabajando en ese tema, ¿no? Realmente tenemos un claro y un fuerte problema en la actualidad, ¿no? Al cual debemos enfocarlo oportunamente, adecuadamente y lógicamente con la mejor sapiencia posible, ¿no? Entonces, esta noche nos reunimos para conocer los proyectos, por ejemplo, que se vienen realizando en la EBS Moyobamba. López, ¿no? Que va a tener a su cargo el tema de gestión de los servicios de agua y saneamiento rural. Él es ingeniero químico de la Universidad Nacional de la Amazonía, ¿no? Un estudio de maestría en gestión ambiental. Es muy importante conocer, digamos, la experiencia que él tiene en lo que es proyectos de inversión pública, seguridad y salud ocupacional, ¿no? Y en implementación, digamos, de fortalecimientos, ¿no? De áreas técnicas municipales y mejoras, ¿no? En lo que es la gestión de servicios de agua y saneamiento rural, ¿no? Él actualmente se encuentra laborando en la EPS de Aguas Moyobamba, ¿no? Y tiene una experiencia de más de 15 años. También esta noche vamos a tener el gusto de tener a un amigo nuestro ya, que es el ingeniero Walter Perales Basalar, quien va a tener a su cargo la presentación de innovación en mantenimiento de redes de recolección de agua, ¿no? Él es ingeniero sanitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios de maestría en gestión pública, y tiene su expresión en lo que es gestión de redes, ¿no? Esa es muy importante la experiencia que tiene el ingeniero Perales, ¿no? Y su experiencia es muy importante ahora, ¿no? Para que nosotros podamos aprender más de la experiencia vívida de este buen expositor, que también forma parte de nuestro staff docente en la carrera de saneamiento en la escuela, ¿no? Y finalmente tenemos también, agradezco la presencia de la ingeniera Samantha Sánchez, ¿no? Que va a tener a su disposición el curso, creo que el tema de gestión de reuso del agua residual, ¿no? Ella es ingeniera sanitaria. Implementación de desarrollo de programas, ¿no? La gestión del reuso de biosólidos y aguas residuales, cómo se puede adaptar al sistema, al cambio climático en empresas prestadoras de servicios de saneamiento. Es decir, tiene una experiencia muy importante que el día de hoy va a ser bastante importante a todos ustedes, valga la redundancia, escuchar las apreciaciones, ¿no? De la experiencia vivida de cada uno de estos personalidades que el día de hoy nos están acompañando, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, declaro inaugurado este evento y espero que sí, todos los conocimientos que son básicamente reforzados por la experiencia de estos profesionales sea realmente muy aprovechado por cada uno de los participantes y los aprendices que forman parte de esta escuela de saneamiento Ocean 5. Bienvenidos esta noche y que Dios nos bendiga. Gracias. Muchísimas gracias por su disertación, estimado director de nuestra escuela, porque en sí hoy no es un día cualquiera, estamos aquí todos prestos a aprender. Y bueno, ya se ha hecho la presentación de nuestros ponentes, por lo tanto, vamos a lo que ustedes quieren escuchar, vamos a apreciar, vamos a aprender de toda la experiencia, como bien se dijo, de nuestro estimado ingeniero Walter Perales Basalar. Pero antes también felicitamos, ¿no? Felicitamos la labor de nuestra coordinadora. Está haciendo todo lo posible para que nosotros nos ilustremos. Y eso en sí es valiosísimo. Ahora sí, pasamos por favor a escuchar a nuestro ingeniero Walter Perales Basalar. Muchas gracias por su presencia. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero quiero saber si se me escucha, confirmar si se me escucha bien. Correcto. Quiero agradecer a la organización de este evento.
denominado El Agua, Sostenibilidad y Tecnología, darme la oportunidad de poder presentar mi experiencia en el campo de lo que sería el campo del tema de la recolección de las aguas residuales, ¿no? O sea que también es parte importante del componente de todo lo que es el sistema de abastecimiento, de todo el sistema de saneamiento, ¿no? Tanto la distribución del agua como también la recolección de de las aguas residuales, ¿no? Es importante mi experiencia, porque usted sabe que estas aguas residuales que se generan, ¿no? Por el uso del agua potable que reciben las familias en su domicilio, ¿no? Estas son usadas y luego son descargadas a la red de alcantarillado y estas son transportadas hacia las plantas de tratamiento donde van a recibir su tratamiento y desde luego su disposición final, ¿no? Es más o menos, en resumen, ¿no? El ciclo de, ¿no? De lo que se refiere al tema de las aguas residuales, ¿no? Y es importante este tema porque tener un sistema de alcantarillado funcionando correctamente, pues evita pues muchos problemas que nosotros vemos del día a día, ¿no? A veces las quejas que recibimos de nuestros usuarios relacionado pues a los atoros, ¿no? A los sonidos que se generan a veces por deficiencia que se pueda presentar en el sistema de alcantarillado. Entonces, lo que voy a presentar el día de hoy son unas experiencias de innovaciones que hemos implementado, ¿no? En el área que trabajo yo de recolección. Mejorar la operación de estos sistemas, ¿no? Son dos innovaciones que hemos implementado, ¿no? Sobre esto. Y un poco, pues, cuando hablamos del tema de innovación, muchas veces lo relacionamos con la tecnología, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Si por favor me ayudan, voy a compartir, si me dan el permiso para compartir, voy a compartir mi presentación. Bien, se ve, ¿no? La presentación, ¿no? Bueno, el tema, pues, el título de la ponencia se llama Innovación en mantenimiento de redes de recolección, ¿no? Como les mencioné, pues, el sistema de recolección de las aguas residuales también es parte importante de todo el componente que, ¿no? Tanto de la distribución como la recolección de las aguas residuales, ¿no? Es parte de todo el sistema de saneamiento, ¿no? Que es el que nosotros diariamente utilizamos como pobladores, ¿no? De estos sistemas, ¿no? Entonces, como les mencionaba, pues, el tener un sistema, el objetivo es mantener un sistema funcionando correctamente, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que muchos de nuestros sistemas pues tienen problemas, sobre todo en el tema de la antigüedad, ¿no? Muchas veces estas redes, por el tema de su antigüedad, por el tema de sufren constantes deterioros y nosotros como operadores tenemos que tener las herramientas para poder nosotros planificar, ¿no? Correctamente el mantenimiento, ¿no? Generalmente las empresas somos una especie de bomberos, ¿no? Actuamos cuando ya la emergencia se presentó, ¿no? Entonces, la idea más bien, nosotros debemos conducirnos hacia el mantenimiento preventivo, ¿no? O sea, prevenir antes que se produzca la emergencia, ¿no? Y para eso, pues, necesitamos de herramientas, necesitamos ¿no? De la tecnología, ¿no? Entonces, cuando hablamos de innovación, muchas veces también tenemos que referirnos a la tecnología, ¿no? Entonces, la innovación, como dice acá, es un proceso, ¿no? Donde las empresas, pues, continuamente producen cambios, ¿no? Aplican nuevos métodos, producen cambios en sus procesos, ¿no? Adquieren nuevos conocimientos, ¿no? Y la tecnología, pues, es un conjunto ya de conocimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada, ¿no? Para alcanzar un determinado objetivo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, ¿no? De que existe a raíz pues, de la revolución industrial y de todos estos de las nuevas invenciones que se han venido dando,
existe pues a disposición de nosotros un sinnúmero de tecnología, ¿no? Un sinnúmero de tecnologías. Tenemos la internet, tenemos ¿no? El correo electrónico, tenemos ahora ¿no? La transmisión, ¿no? En inalámbrica, tenemos los celulares, tenemos las computadoras, ¿no? Tecnologías pues que nos permite, ¿cómo se llama? A través de la innovación justamente, ¿no? Poder aplicar esta tecnología y emplearlas en nuestros procesos, ¿no? Para una mejor aplicación, ¿no? En nuestro quehacer diario, ¿no? Entonces yo resumo la relación entre innovación y tecnología en esta frase, ¿no? De que usamos tecnología para innovar, ¿no? O sea, eso quiere decir que nosotros disponemos de un sinnúmero de tecnologías, ¿no? Sobre todo en el campo de saneamiento, existe, y cada día van apareciendo nuevas tecnologías, tanto en el tratamiento del agua como en el tratamiento de alcantarillado, en el tratamiento de las aguas residuales, ¿no? Existen, van apareciendo nuevos materiales, nuevos productos, ¿no? Nuevas cosas que nos van a permitir a nosotros innovar. Entonces, quiere decir que nosotros vamos a usar la tecnología para innovar. O sea, innovar es aplicar la tecnología para justamente aplicar estos procesos, los procesos que nosotros vamos desarrollando para justamente mejorar nuestro accionar en el día a día, ¿no? Y el objetivo de hoy es justamente eso, ¿no? Yo quiero presentarles dos innovaciones que hemos implementado en lo que se refiere a los trabajos de operación y mantenimiento en las redes de colectores, ¿no? Bueno, acá lo que quiero mostrar es cómo es el proceso de innovación, ¿no? ¿Qué significa? Nosotros tenemos una oportunidad de innovar, significa que tenemos un problema que solucionar, ¿no? Para ello, hacemos una lluvia de ideas de cómo podemos atacar este problema y luego justamente buscamos, ¿no? ¿Qué tecnología es la que nosotros podemos aplicar para poder llegar a la solución de este problema, ¿no? Como le digo, pues hay un sinnúmero de tecnología que nosotros podemos aplicar, ¿no? Entonces, tenemos que elegir la tecnología adecuada, la que nos va a permitir justamente solucionar el problema, ¿no? A veces tenemos que tener en cuenta que esta tecnología que nosotros vamos a implementar tiene que tener ciertas características, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, en lo que se refiere a la red de colectores, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos utilizando que justamente lo que vamos a presentar ahora es el tema, por ejemplo, de cómo podemos inspeccionar internamente la tubería, ¿no? ¿Qué metodología nos permite, por ejemplo, desarrollar ese proceso para poder tener un diagnóstico correcto del estado en que nuestras tuberías de alcantarillado se encuentran? ¿Para qué? Para nosotros poder planificarlo, ¿no? Entonces, hay diferentes tecnologías que nos lo permiten hacer y nosotros tenemos que buscar aquella que se adecue a nuestro personal que va a hacer ese trabajo, ¿no? O sea, esa tecnología tiene que ser adecuada para que el personal que va a realizarla sepa desarrollarla y no sea pues una tecnología demasiado complicada, ¿no? Luego también tenemos que tener en cuenta que esa tecnología o esos equipos que nosotros vamos a emplear también tienen que tener un proceso de mantenimiento. Entonces tenemos que, y también cómo lo vamos a adquirir, ¿no? O sea, el proceso de adquisición, si es un equipo, un componente que lo podemos ubicar en el mercado nacional o es un equipo que tenemos que ubicarlo en el mercado extranjero, ¿no? Tenemos que ver cómo lo vamos a traer, si ese equipo tiene que tener su proceso de mantenimiento, entonces tenemos que ver si lo vamos a, cuando tengamos que hacer el mantenimiento de ese equipo, cómo lo vamos a hacer, qué periodicidad. Entonces, todas esas cosas tenemos que analizarlas antes de. Luego, esa la vamos a, la vamos a una vez elegida esta tecnología, la vamos a implementar, ¿no? Y acá viene justamente el tema de la innovación, ¿no? ¿Cómo lo vamos a implementar, ¿no? O sea, ¿qué acciones vamos a hacer nosotros para justamente esa tecnología cumpla con los objetivos que nosotros queremos realizar, ¿no?
Luego viene la etapa de implementación, implementamos, ¿no? Y luego revisamos los resultados para luego ver si los resultados han sido los adecuados y luego pensar de repente en otra tecnología o complementar la tecnología que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, que justamente lo vamos a ver ahí en la presentación que vemos, ¿no? ¿Cómo podemos esa tecnología hacerla fácil, de fácil acceso para que todos los que trabajamos en esta área podamos tener acceso a esa información y poder pues usar la información para nuestro fin? En este caso, por ejemplo, hacer una buena planificación de los trabajos de mantenimiento, en este caso de las redes de colectora, ¿no? Entonces, para ya ir empezando el tema, bueno, quiero mostrarles el alcance de, ¿no? De la innovación que nosotros hemos implementado. Primero que nosotros, como área de recolección primaria, vemos pues todas las redes de alcantarillado a nivel de todo Lima metropolitana, ¿no? Que vamos desde el distrito de Pucusana hasta el distrito de Ancón, ¿correcto? Entonces, tenemos alrededor, como vemos acá en el cuadro que está adjunto, vemos que tenemos un millón, ¿no? En este caso de tuberías primarias, 1.200.000 aproximadamente, 1.200.000 metros de tuberías que tenemos que nosotros, ¿no? Tenemos nuestra responsabilidad de mantener, ¿no? Entonces, es una longitud bastante grande y bueno, pues operar y mantener esta longitud de tubería pues requiere bastante desarrollo, ¿no? Para poder tener un adecuado funcionamiento del sistema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, nosotros en nuestro sistema tenemos tuberías. Como vemos en el gráfico, la mayor parte de nuestra tubería, de nuestras redes, son de concreto. Y nosotros sabemos que el concreto en aguas residuales son muy afectadas en el tema de la corrosión, ¿no? Por el tema de los gases, ¿no? Los gases de las aguas residuales producen unos gases que con el tiempo van deteriorando la red de alcantarillado, ¿no? Entonces vemos que el gran porcentaje de nuestras redes es básicamente concreto, ¿no? Y ahí le sigue el PVC, la tubería de polietileno, fibra de vidrio, los famosos albañales, ¿no? De que viene de la época colonial, abesto cemento y bueno, y diferentes tipos de tuberías que conforman nuestra red de alcantarillado, ¿no? En este caso en la red de Lima Metropolitana, ¿no? Entonces, y como vemos acá, nuestro mayor componente pues son las tuberías de concreto, ¿no? Entonces, esto nos lleva justamente a tener que desarrollar pues una planificación. Y para nosotros poder tener una planificación adecuada tenemos que tener información. Y esa información, ¿cómo la obtenemos? ¿Cómo la desarrollamos? ¿Cómo la implementamos? ¿No? Ese es importante, ¿no? Entonces ahí viene el tema de la innovación, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Bueno, acá tenemos el índice de atoros, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos comparando las diferentes empresas de saneamiento que tenemos acá a nivel de país, ¿no? Y vemos pues que el índice de atoros por kilómetro de tubería pues eso es un índice bastante alto, ¿no? O sea, bastante alto el índice, y la idea pues es reducir estos índices, ¿no? En nuestro caso como SEDAPAL tenemos un índice de 2.6 atoros por kilómetro de tubería, ¿no? Lo cual también es un valor alto y el cual tenemos que el objetivo es reducirlo, ¿no? Bueno, ahora sí entramos a la implementación. En este caso, la innovación que les voy a presentar y que lo estamos ya implementando en esta área de recolección primaria es el aplicativo web para el registro de inspección en buzones de colectores primarios, ¿no? Como antecedente, nosotros antes conocíamos la inspección de los colectores y de los buzones, ¿no? Iba a la cuadrilla, destapaba el buzón, ¿no? Revisaba, ¿no? Hacía sus mediciones y eran registrados pues, en un formato o en una hoja de papel, ¿no?
Inicialmente era una hoja así nomás, ¿no? Y se llenaba a mano, ¿no? Como ustedes, se llenaba a mano. Bueno, y acá había información que muchas veces solamente lo entendía el operador que lo registraba, ¿no? Entonces, muchas veces si uno mira la hoja, a veces no lo llega a interpretar. Pero bueno, es una información valiosa porque queda registrada, ¿no? La actividad que se ha realizado. Luego, en vista de que ¿no? La información que se quería, ¿no? Para poder hacer una buena planificación no estaba completa, ¿no? Pasamos a formular, a ¿cómo se llama? A desarrollar formularios, ¿no? En este caso, un formulario un poco más completo, donde ya inclusive podemos incluir vistas fotográficas, ¿no? Y poner información que para nosotros sí es valiosa, ¿no? Por ejemplo, el estado en lo que se refiere a un buzón, ¿no? El estado de su tapa, en qué estado se encuentra la tapa, en qué estado se encuentra el interior del buzón, o sea, el cuerpo del buzón, en qué estado se encuentra la media caña, la canaleta, si está sedimentado o no está sedimentado, si hay represamiento o no hay represamiento, si existen aportantes a este buzón, ¿no? El diámetro de la tubería, ¿no? Los diámetros, los aportantes, ¿no? Información valiosa que vemos que en esta hoja inicial no la conteníamos. Ahora sí la estamos teniendo en este formulario, ¿no? Pero lamentablemente había que llenarlo en forma física, ¿no? O sea, día a día había que ir al campo, como vemos acá, ¿no? Hacer la inspección, rellenar ese formulario, luego llegarlo a la oficina y luego esta información trasladarla a la computadora, ¿no? Para poder todo atender un análisis de campo. Entonces, toda esta información mínimo nos tomaba 3 días, ¿no? A veces nos tomaba mucho más tiempo, ¿no? Pero, ¿no? O sea, era una información que dio un trabajo bastante tedioso. Bueno, pero en ese entonces, pues, la tecnología nos permitía llegar hasta este nivel, ¿no? A medida, pues, que ha ido la tecnología, la tecnología se ha ido desarrollándose cada vez más, ¿no? Ahora tenemos las tablets, los celulares, tenemos el internet, tenemos ahora, ¿no? Las operadoras en este caso, de las operadoras que ofrecen este servicio, ¿no? Cada día te dan mayor amplitud en cuanto a la posibilidad de tener mayor alcance en cuanto al internet, mayor memoria de almacenamiento, ¿no? En los equipos que generalmente utilizamos, y nos ha permitido poder desarrollar un aplicativo, ¿no? ¿Y cuál era el objetivo de este aplicativo? Justamente, para ello nosotros también tenemos desarrollado, pues, en nuestra empresa el GIS, ¿no? El catastro de red, ¿no? También este es un tema importante también, el tema del catastro, ¿no? Donde están, pues, ya todas nuestras redes, ¿no? Plasmadas en un plano donde nosotros, cualquier persona puede ingresar y visualizar, ¿no? Las redes de alcantarillado, ¿no? Anteriormente solamente era, ¿no? Solamente lo podíamos, solo ciertas computadoras podían tener acceso. Ahora ya es universal, cualquier trabajador de la empresa puede acceder y puede tener una visión de las redes, ¿no? De alcantarillado, y podemos identificar acá, ¿no? Como lo vemos acá, ¿no? Los componentes de esta red, ¿no? O sea, por ejemplo, una cámara de reductora de presión, ¿no? Dónde está ubicada, si está operativo o no está operativo, ¿no? Información que nos permite, pues, el sistema, el ArcGIS, ¿no? Que nos permite no solamente dibujar las redes, sino también conjuntamente tener información estadística y información, ¿no? Del componente que nosotros estamos llegando, y esta información la podemos ir actualizando, ¿no? ¿Para qué? Entonces, esta es una información que cualquier operador, cualquier que tiene a cargo la operación o el mantenimiento del sistema, puede acceder para poder planificar y poder desarrollar, ¿no? La actividad que nosotros hacemos. En este caso, nosotros es lo que es la inspección de la red de alcantarillado, tanto en tubería
como en los componentes como este son los buzones de inspección, ¿no? Entonces, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, ¿no? La red de colectores, ¿no? Igual, ¿no? Tenemos su longitud, tenemos la última actualización que se hizo de esta tubería, que mira que la hemos hecho el año 2019, ¿no? En qué condición se esté. Y eso, ¿no? Puede determinar la condición de esta tubería, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya, gracias a la evaluación que ya hemos venido realizando, ya podemos determinar que esta tubería está en mala. Y esto nos va a permitir justamente poder hacer una correcta planificación de las actividades de reparación, de rehabilitación, o de hacer un proyecto más integral, ¿no? Para renovar de repente una mayor longitud de tubería, ¿no? Igual, ¿no? En este caso, por ejemplo, también tenemos el componente del buzón, ¿no? Tenemos, por ejemplo, su cota de fondo, su cota de tapa, la profundidad, ¿no? Datos, información básica que nos permite a nosotros poder acceder y poder tenerla para los fines que nosotros requerimos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿No? El objetivo era de que inicialmente nosotros íbamos al campo, llenamos un formulario en forma física a mano, luego lo llevamos a la oficina y en la oficina registramos esa información en una base de datos, en una computadora, para después, una vez que tengamos ya todo el análisis, tener la información, ¿no? Entonces todo eso tomaba pues un tiempo largo y no nos permitía pues tener la información rápida e inmediata para poder hacer una correcta planificación. Entonces conversamos con nuestra área de tecnología, en este caso, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información, de los software y todo eso que se llama el equipo de tecnología y no, el área del ETIC, ¿no? Conversamos con ellos para desarrollar un aplicativo, ¿no? Que lo usamos a través de este sistema del GIS, ¿no? Un aplicativo que nos permita justamente usar la tecnología disponible. ¿Cuál es la tecnología disponible? La internet, la nube, los celulares, ¿no? Para ya no tener que ir llenar los formularios de forma física, sino ya en forma digital, ¿no? Entonces, todo eso se fue desarrollando con los señores, ¿no? Los campos, los casilleros donde se va a poner la información, ¿no? Necesaria para poder nosotros integrarla. ¿No? Ya se desarrollaron los aplicativos y estos aplicativos, ¿no? Los podíamos ya tenerlos a la mano a través de las tablets o a través de los celulares, ¿no? Ya no necesitamos llevar una hoja en física, sino simplemente en este caso, un acceso a internet, claro, ¿no? Y que nos permita justamente tener la información, ¿no? Entonces, esta información, ¿no? Ya la teníamos en la tablet, la teníamos en nuestro celular, ubicábamos el buzón donde nosotros íbamos a hacer la inspección, ¿no? Y llenábamos los datos, la información que requerimos, ¿no? Ya, inclusive ya hay datos que ya la misma el sistema ya lo tenía ya almacenado, ¿no? Y simplemente dábamos los clics necesarios para poder ir almacenando esta información, ¿no? Acá vemos en el celular, ¿no? La información que ya, como es, en lugar de desarrollarlo físicamente, la ingresábamos directamente al celular, ¿no? Entonces, esta información la íbamos ingresando al celular, ¿no? Información que luego era, y esta información se actualizaba rápidamente, directamente en el catastro que nosotros teníamos, en nuestro catastro de redes, ¿no? Entonces, ya la información se ingresaba y era inmediatamente registrada en nuestro catastro, ¿no? Entonces, y ahí podíamos hacer nuestros reportes, ¿no? O sea, inmediatamente ya con la información, como vemos ahí, ¿no? Los puntos verdes, ¿no? Hay puntos verdes, por ejemplo, que significa que las inspecciones que hemos desarrollado significa que los buzones están en buen estado, por ejemplo, ¿no? Acá vemos los buzones coloreados en punto verde. Entonces, en las inspecciones que hemos desarrollado ya podemos tener la información, ¿no? De que estos buzones están en buen estado de conservación. Y así también determinar, ¿no? Aquellos que están en mal estado de conservación, porque en este caso color punteado rojo, ¿no? Entonces ya la información que los trabajadores en campo estaban desarrollando, ¿no? Poniendo la información, ¿no? En celulares,
era poder vista ya directamente por el técnico que estaba ya en la oficina, ¿no? Sin necesidad de estar en campo, ¿no? Ya podía ver, visualizar directamente y sacar el reporte, ¿no? Un reporte, por ejemplo, ya, ¿no? De cuántos buzones están en estado crítico, y esto nos permite, pues, planificar, no, ya nos permite planificar rápidamente, ¿no? La intervención en ellos, ¿no? ¿Dónde podríamos intervenir para, perdón, dónde podríamos nosotros intervenir, ¿no? En función, pues, a la densidad, ¿no? Entonces, dar prioridad, por ejemplo, a esta zona donde generalmente, pues, se ve un número de buzones en estado crítico, ¿no? Entonces ya podemos ir planificando y priorizando nuestro trabajo, ¿no? Para hacerlo más efectivo y más, y en favor, pues, de la ciudadanía, ¿no? También ya nos permite hacer información estadística, ¿no? Información estadística, ¿no? Para reportes, para información para la gerencia, ¿no? Para que tengan información de cómo estamos trabajando y en qué estado estamos, ¿no? Esa es la primera innovación que desarrollamos en lo que se refiere, pues, al tema este de las inspecciones, ¿no? También estamos en implementación el tema de la inspección de los colectores, ¿no? La anterior era la inspección a nivel de buzones, ahora a nivel de colectores, ¿no? Igual también, ¿no? O sea, en el mercado, ¿no? Existe, pues, diferentes tecnologías para el tema de las inspecciones de los buzones, ¿no? Está la tecnología, por ejemplo, el famoso robot, ¿no? El equipo que ingresa a las tuberías, ¿no? Y permite inspeccionar la tubería, ¿no? Y determinar en qué estado se encuentra la tubería. Y acá teníamos nosotros un problema, ¿no? Si bien es cierto, es un equipo que nos permite, pues, tener una mejor apreciación del estado de conservación, pero el rendimiento era bastante bajo, ¿no? O sea, y aparte que teníamos, no podíamos hacer la inspección en todos los buzones. ¿Por qué? Porque para poder ingresar este equipo al interior de la tubería, tenía que cumplir ciertas características. Una de ellas, de que no hubiera mucho flujo, ¿no? El flujo tendría que ser mínimo, que el colector no esté muy sedimentado, porque si no las ruedas se quedan atascadas y el robot no avanza, ¿no? Y el tema también de, ¿cómo se llama?, de que se requería, pues, todo ¿no? un equipamiento, como vemos acá en la foto, ¿no? Para poder llevar a cabo esta actividad, ¿no? Que si bien es cierto, nos permite, ¿no? Tiene cierta calidad en cuanto nos permite, pues, ingresar el equipo dentro de la tubería y poder tener una mejor apreciación, pero notábamos que el rendimiento era muy bajo, ¿no? Alrededor de 300 metros por día, ¿no? Comparados al millón de metros de tubería que teníamos que inspeccionar, bueno, pues, ¿no? Nos íbamos a pasar muchos años y nunca íbamos a lograr a inspeccionar el total de la tubería, ¿no? O por lo menos un buen porcentaje de nuestra red, ¿no? Para poder tener una planificación adecuada, ¿no? De las actividades de mantenimiento, ¿no? Entonces, buscamos en el mercado, vimos qué otra tecnología podíamos utilizar para esta actividad, ¿no? Y nos encontramos con un equipo, unas cámaras, ¿no? También cámaras de inspección que se estaban utilizando en otros países, también con esa finalidad de poder ver el interior de las tuberías, ¿no? Y esta es una cámara fija que no necesita ingresar al tubo, ¿no? Basta que ingrese a la cámara y ubicarla de tal manera que podamos tener una visión, ¿no? Más o menos una longitud bastante considerable. En este caso, dependiendo de la cámara, podemos ver hasta unos 30 metros, ¿no? De longitud interior de la tubería, ¿no? Y nos permite tener una idea del estado de conservación de ella, ¿no? Y como ven, no es un equipo que no ya no requiere mucha, comparado con el otro, que requiere todo una minivan y todos unos. Viene un maletín, ¿no? Con el sistema de pértiga,
¿no? Que se adosa a una pértiga y esta puede ser ingresada al buzón y poder hacer la inspección, te decía. Y no se necesita ingresar, no se necesita hacer mucha maniobra porque estos equipos no pesan mucho, ¿no? Y es operado a través de una tablet, ¿no? ¿No? Donde puede visualizar rápidamente y maniobrar también la cámara, ¿no? Para poder obtener las visiones que él requiera para poder determinar ¿no? El estado en que se encuentra estas tuberías, ¿no? Entonces, como vemos, todo esto es tecnología que ya está disponible. Nosotros no tenemos que inventar nada, ¿no? Ya está la disponible. Lo único que tenemos que... Eso se llama, pues, innovación, ¿no? Innovar, ¿no? Entonces, en este caso, pues, las inspecciones para hablar del estado de conservación de la red, ¿para qué utilizamos eso? Esta tecnología para inspecciones, ¿no? Para evaluar el estado de conservación de la red, planificar y priorizar, pues, los trabajos de reparación y rehabilitación de los colectores, y también otro componente que también nos está ayudando mucho este sistema es para las recepciones de la obra, ¿no? Recepciones de obra. ¿Por qué? Porque muchas veces la dificultad cuando uno va a recepcionar una obra es poder visualizar, ¿no? Correctamente lo que se ejecutó, ¿no? Y ver si efectivamente se ejecutó correctamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque este componente nosotros vamos a operarlo. Entonces tenemos que saber si se ha ejecutado correctamente de acuerdo a los planos del proyecto, ¿no? Y no presenta deficiencias, ¿no? Entonces, cuando ya la tubería está enterrada, ¿no? Es difícil poder ¿no? Visualizar si efectivamente se cumplió con las especificaciones técnicas del proyecto, ¿no? Entonces, esto nos ha sido una gran ayuda para el tema de las recepciones de la obra, ¿no? Y ahora se los voy a mostrar con video, ¿no? Por ejemplo, este primer video, vamos a verlo a través de esta cámara, ¿no? Ya, como ven, no necesitamos que el robot ingrese al interior de la tubería, solamente desde el punto de ingreso del buzón, ¿no? Y con una resolución bastante elevada de la cámara, nos permite, ¿no? Determinar, pues, ya de principio el estado de conservación de la tubería, ¿no? Y ya, desde ya podemos decir que esta tubería, pues, está en muy mal estado y que desde ya tenemos que rehabilitarla, ¿no? Prácticamente ya no se ve la pared de la tubería, ¿no? Esta es una tubería de concreto y prácticamente no vemos ya la pared de la tubería está to totalmente deteriorada ya, ¿no? Entonces, y como vemos, el tiempo de... Nos ha tomado cosa de 3 minutos, ¿no? En cambio, con el equipo del otro, el equipo de inspección televisiva a través de cámara televisiva, como conocido como robot, nos tomaba casi cosa de 3 horas, ¿no? Llegar a... De visualizar, ¿no? El estado de conservación de la tubería nos ha reducido pues a cosa de 10 minutos, ¿no? Y es más, ¿no? Con el equipo robot nosotros hacíamos inspecciones hasta 300 metros. Con este equipo ya podemos hacer 1.000 metros de inspección. Entonces, rápidamente eso nos va a ayudar a conservación de nuestra tubería, ¿no? Este es un caso, por ejemplo, del colector Salaberry. Y como vemos, pues este es un colector. Ya, en principio ya vemos que este colector está totalmente en malas condiciones, ¿no? Vamos a pasar a otro colector, que este es el colector Cerro Candela, ¿no? Es una tubería de concreto reforzado con un revestimiento interno de HDPE, ¿no? De polietileno. Y ve con el tiempo. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Ir a darle mantenimiento, porque se paraba sedimentando, ¿no? Se paraba represando, porque se paraba obstruyendo, se paraba atorando.
y no sabíamos por cuál era la razón, ¿no? Y no podíamos ingresar el robot porque por este caudal pasa por esta tubería pasa un gran caudal y el robot, pues en estas condiciones no puede ingresar. Entonces, ahora que tenemos esta tecnología que es la cámara televisiva fija, que la llamamos pértiga, ¿no? Ingresamos al buzón y esta cámara no ingresa pues al interior del tubo, simplemente a través de las, ¿no? Del zoom que tiene, ¿no? Podemos ir a hacer acercamientos, ¿no? Y como tiene una gran resolución, nos permite pues, llegar hasta 30 metros de profundidad, ¿no? De la tubería y poder visualizar qué es lo que está pasando, ¿no? Y esto nos llevó a ver pues, que el problema aquí era el desprendimiento de ¿no? El desprendimiento que se estaba originando del recubrimiento, ¿no? De la tubería, en este caso el recubrimiento con HDPE, ¿no? Si bien es cierto, la tubería de concreto se encuentra en buen estado, pero el tema está que hay un desprendimiento de esta protección, ¿no? Entonces ya esto nos está llevando, hemos acudido a unos especialistas en este tema para que nos asesoren y nos ayuden a dar solución a este tema, ¿no? Ya estamos en contacto con ellos, hemos ya entrado en contacto con ellos y estamos en implementar la solución que se va a dar a este problema, ¿no? De este colector, ¿no? Y en lo que se refiere, como les mencionaba, a la recesión de las obras, ¿no? Por ejemplo, esta es una recesión de una obra, ¿no? Se supone que antes de entrar en operación, nosotros tenemos que dar como comité de recesión de obra, tenemos que dar nuestra venia, ¿no? A fin de que este pase ya a operación, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Que miren lo que hemos estado, ¿no? Encontrando, como ven en la foto acá, ¿no? ¿No? Acá, esta es una vista panorámica de como ven, de la cámara, ¿no? Esta es la cámara, la pértiga, ¿no? Se hace primero una vista, ¿no? Para darle confirmar la ubicación del buzón con los planos, ¿no? Aquí tenemos la cámara, y luego, como van a ver ustedes, que luego ingresamos al buzón, ¿no? Y ya una vez se fija, no necesita ingresar a la tubería y comenzamos a inspeccionar, ¿no? Y bueno, lo que vemos ahí, pues hay ciertas deficiencias, ¿no? Que estas van a ser comunicadas al contratista, ¿no? Para que las subsane, ¿no? Y lo que podemos ver aquí es que hay ciertas deformaciones de la tubería que no deben presentarse, ¿no? En una obra de alcantarillado, ¿no? Entonces, esto nos permite, pues, ser más prolijos en el tema, pues, de los procesos de recesión de obra, ¿no? Pero nos permite, pues, verificar estas deficiencias y poder, alcanzárselas al contratista para que las corrija, ¿no? Entonces, también es una gran ayuda que nos ha dado este equipo, ¿no? Ahora, el objetivo es, así como hicimos con la inspección televisiva, creo, con la inspección de los buzones, también es enlazarlos con el sistema GIS Web, ¿no? Con el sistema de catastro de redes, para que esta información igual, ¿no? No sea, esta información, si bien es cierto, es registrada en la tablet, pero también que inmediatamente, una vez que sea registrada en la tablet, también inmediatamente sea registrada también en el sistema de catastro, ¿no? ¿Para qué? Para tener identificados los tramos en los cuales pues, nosotros ya tenemos que intervenir por encontrarse en mal estado de conservación, ¿no? En este momento justo estamos en ese proceso de implementación, todavía estamos en ese proceso, estamos conversando justamente con el área técnica, el área que se encarga de este tema de la tecnología, de los software y de catastro de redes, para justamente comenzar a desarrollar el aplicativo que nos va a permitir también, así como hemos hecho con las inspecciones de los buzones, también hacerlo con este tema de las inspecciones de las, ¿no? De las cámaras televisivas, ¿no? Ese, como le digo, ¿no? Ese es el ciclo de la innovación, ¿no? Primero implementamos una y vemos ahora otra necesidad, ¿no? Y así ese es el ciclo de innovación, ¿no? Vamos dando soluciones, pero a medida que vamos dando soluciones, se presentan otras posibilidades de seguir innovando, ¿no? Y ese es el objetivo, ¿no? De seguir innovando. La tecnología la tenemos, simplemente es
aplicarla, ¿no? Como dice la frase, ¿no? Usamos la tecnología para innovar, ¿no? Bueno, esa sería mi presentación y muchas gracias por su atención. Me despido de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias por su excelente ponencia, ingeniero Walter. La innovación en mantenimiento de redes de recolección. Recuerden que este es nuestro primer simposio virtual que lleva el título de El agua, sostenibilidad y tecnología. Muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación y por ilustrarnos de una forma tan formidable. Ahora, antes de dar paso a nuestro próximo ponente, queremos mencionar a los responsables de que se lleve a cabo este magno evento. Tarea nada sencilla. Ellos son tres modelos de educadores comprometidos con la educación y la tecnología. Está nuestra coordinadora de saneamiento de nuestra Escuela Superior Técnica Sencico, en la sede central. También está el ingeniero Adrián Rojas, coordinador de las carreras de saneamiento de la Gerencia Zonal Arequipa. Asimismo, el ingeniero Martín Casariego, coordinador de las carreras de saneamiento y docente de habilidades blandas de la Gerencia Zonal Piura. Estamos bastante comprometidos con esta manera de llevar información, de llevar educación a través de la virtualidad. Ahora vamos a presentar al ingeniero Samuel López, quien tiene la ponencia titulada Gestión de los servicios del agua y saneamiento de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, con estudios de maestría en gestión ambiental en la Universidad Nacional de San Martín. Asimismo, se ha especializado en la gestión de proyectos de inversión pública, seguridad y salud ocupacional, implementación y fortalecimiento de áreas técnicas municipales y mejoras de la gestión de los servicios de agua y saneamiento rural. Actualmente se encuentra laborando en la entidad prestadora de servicios y saneamiento Agua Moyobamba, con una experiencia de 15 años. Le damos la bienvenida a nuestro ingeniero Samuel López. Muy buenas noches a todos los presentes. Vamos a comenzar a ver lo que es la presentación respecto a lo que es el agua y saneamiento de la EPS Moyobamba y poder ver lo que es las innovaciones o los proyectos que nosotros venimos desarrollando en aras de la mejora de las gestiones, de la gestión de servicios de agua y saneamiento. En ese sentido, gracias a todos aquí presentes en este simposio para poder ver el plan de mejora al servicio de agua potable de la EPS Moyobamba, teniendo en cuenta que la EPS Moyobamba se encuentra en el régimen de apoyo transitorio. Estamos trabajando para poder hacerlo sostenible en mejorar el servicio de agua potable. Vamos a presentar los proyectos en los cuales se vienen desarrollando en mejora del servicio que se viene dando en la EPS Moyobamba. Tenemos aquí actualmente cuatro sectores operacionales en la cual tenemos que brindar el abastecimiento de nuestras fuentes de agua, que tenemos el sector de Rumiyacu, Mishkiyacu y Vertientes, que se encuentra en San Mateo. En ese sentido, se ha ejecutado esta mejora de la captación de Rumiyacu, Mishkiyacu y Vertientes con una inversión de 2.997.656.
En ese sentido, anteriormente, esta fuente de captación Rumiaco, Mixquiaco y vertientes, pues ya tenían una antigüedad de más de 30 años. Con esta nueva ejecución de esta obra, ha permitido que mejore las infraestructuras, las líneas de aducción, de conducción, aducción y los componentes en la cual teníamos como lo que es las del desalinizador, las válvulas de aire, de purga. En ese sentido, ha mejorado para poder abastecer al 70% de nuestra población de Moyobamba, como tenemos una cantidad aproximadamente de 16 mil usuarios. Eso nos ha permitido mejorar en lo que es la continuidad, la calidad, la cobertura de nuestro servicio. En aras de mejorar también en ese sentido la vulnerabilidad que tenemos en esta zona. Como ustedes pueden ver, que es una captación en la cual nos permite mejorar la capacidad de almacenamiento para poder hacer el tratamiento en nuestra planta de PETAP San Mateo, que tiene una capacidad de 65 litros por segundo. En ese sentido, pues también tenemos aquí en esta zona el proyecto Merece, que viene a ser lo que es la mejora con respecto a nuestra cuenca Rumiaco, Mixquiaco y Almendra, que en la actualidad nuestros usuarios vienen pagando un sol en sus recibos para poder hacer de que el proyecto Merece pues mejore lo que es nuestras fajas marginales y la parte de nuestra microcuenca para poder tener que en épocas de estiaje mejorar o equilibrar el caudal. Si bien es cierto, en este año ha sido uno de los años con mayor estiaje. En ese sentido, pues ha bajado un poco o ha disminuido nuestra capacidad de volumen de nuestras fuentes, el caudal. Y en ello se ha visto también la ejecución de un nuevo proyecto que es la construcción también del sector Almendra, que es nuestra captación. Continuamos. Si bien es cierto, nosotros tenemos hoy en día la reformulación de nuestro proyecto de rehabilitación de la planta de tratamiento de agua potable San Mateo. Ya anteriormente tenía una inversión de 9.383.710.30 Hoy en día, con la reformulación y nuevos estructuras, asciende 13 millones de soles. Esto nos va a permitir mejorar lo que es en la captación de volumen a 100 litros por segundo como capacidad de diseño de esta nueva planta, que contempla lo que es la tipo CEPIS convencional, que contiene los floculadores, decantadores, filtros rápidos y también la desinfección. También se está contemplando lo que es cuya capacidad va a ser de 1.500 metros cúbicos. Y esto a su vez va a permitir mejorar en lo que es la continuidad para nuestros usuarios que tienen una capacidad de mayor de 15.000 conexiones. Continuamos. Si bien es cierto, también tenemos en cartera un proyecto para mejoramiento del sistema de agua potable, la sectorización en red de distribución
en la ciudad de Moyobamba. Actualmente no tenemos la sectorización. Como les decía, tenemos cuatro sectores operacionales y eso también a su vez, cuando existe alguna rotura en redes, entonces redes matrices, no tenemos cómo cerrar válvulas para poder resolver el problema o reparar. Tenemos que cerrar desde nuestra fuente, nuestro reservorio, y eso a su vez también no tenemos poder mejorar la presión en nuestros sectores, permitiendo de que nuestras zonas altas pues lleguen con presiones que permitan tener en los sectores más altos de la ciudad. En ese sentido, ahorita se está haciendo la reformulación y al mismo tiempo para poder tener esta mejora en el servicio de nuestro sistema de distribución de la ciudad de Moyobamba, permitiendo también de que se mejore nuestras presiones, que hoy en día pues tenemos un promedio de 17 horas de continuidad. Entonces, todo ello tenemos en el plan de mejora. Manda con André Uri, que es una recarga en la farmacia. El servicio de agua en la ciudad de Moyobamba. Continuamos. Sí, sí. Ya. Tenemos también. Ahí hay varios, sí. Hoy en día, pero ninguno le hace la creación del sistema de abastecimiento de agua potable. El sector Punillo, que nos va a permitir mejorar mucho más la continuidad y presión. Esta formulación que hoy en día se está realizando del proyecto de Juninguillo, tenemos la construcción de una nueva PETAP, ¿no?, que nos va a permitir mejorar la calidad del servicio de agua, teniendo en cuenta que ya había existido un proyecto en el cual ha sido ejecutado en el 2010 y esto a su vez ha sido arrasado por un evento natural de una crecida decreciente aquí en la zona del sector Juninguillo y se llevó lo que es parte de la captación, la tubería de la línea de conducción, filtros y solamente habíamos quedado con el reservorio, pero ante ello se ha visto otras nuevas fuentes alternas contiguas al sector que tenemos lo que es Chuyayacu y El Milagro. Esto nos abastece al sector operacional 1 del barrio Zaragoza, en la cual este sector es una zona alta en la cual las fuentes tienen una capacidad de 27 litros por segundo en total para poder abastecer al sector. Pero es importante mencionar con este nuevo proyecto en el cual se está formulando el expediente, va a permitir tener un diseño de caudal de 200 litros por segundo, que a su vez va a mejorar para brindar a los otros sectores operacionales, a la zona alta, en la cual nos va a permitir tener mayor continuidad, presión y cobertura para poder tener el servicio, ya que hoy en día, como les vuelvo a recalcar, tenemos promedio de 17 horas continuas. Entonces, este proyecto en la cual consta de 11.590.000, que va a permitir pues tener un impacto en la población. Eso hace que
disminuyen nuestras fuentes de agua que tenemos hoy en día. Siguiente, por favor. Las inversiones ejecución un monto de 3.524.485.85 soles. Inversión con expediente aprobado sin financiamiento tenemos 28.792.276.27. Millones 316.762.12. Eso nos va a permitir mejorar nuestro sistema para poder brindar mayor cobertura y continuidad en el servicio. Tenemos en el plan o en el programa de inversiones del PMO, en la cual tenemos en el año 1 como meta de gestión, tenemos la renovación anual de medidores. Estamos en el año 1 en la cual hoy en día se está ejecutando la renovación de 500 medidores. Aquellos usuarios ya en la cual sus medidores han sido ya mayores a 5 años. Entonces, desde 3 años a 5 se están renovando. Y también tenemos que hacer 20 horas con meta gestión. Agua no facturada, tenemos para este año 1 del PMO que tener 33%, menor a 33%. Tenemos también en este año 1 la actualización de catastro técnico de agua potable alcantarillado, que a su vez hoy en día está ya en proceso de actualización. A nivel de actualización para poder en el año 2 tener el 40% ya actualizado. Tenemos el catastro comercial de agua potable y alcantarillado en este año 1 que se está realizando y se espera terminar al 100%. Tenemos relación de trabajo 74% como meta de gestión, ¿no?, para este año 1. En este caso también se obtiene parte de los servicios colaterales del costo del BMA, ¿no? El BMA, que son los valores máximos admisibles dentro de la EPS, se viene ya dándose a los usuarios con una actividad comercial en la cual están excediendo los valores máximos admisibles y se está recaudando aquellos que están excediendo, ¿no? Y eso viene en su recibo, a los parámetros en la cual exceden y están pagando, y todos aquellos en la cual se está notificando aquellos actividades comerciales que no están implementando y están pagando hasta hoy en día. Ya son cuatro años que se ha implementado y algunos usuarios comerciales, ¿no?, en la cual se ha notificado y no están haciendo su implementación para evitar la contaminación, ¿no?, y siguen pagando. Continuamos. Tenemos también el proyecto ya ejecutado hoy en día, la construcción de la captación superficial de agua, desalinadores de lodo y reservorios, renovación de línea de aducción,
sistema de abastecimiento almendra. Como lo decía, del sistema de la captación almendra, inicial o primera etapa, la inversión, inicialmente la inversión de 2.973.000. Y con la reformulación, ya en su etapa de ejecución, costó 2.365.000. Entonces, esta ejecución de este proyecto como primera etapa se ha considerado lo que es la captación, los componentes de la planta, ¿no? Un desalinador, los floculadores, los decantadores, los filtros rápidos, las casetas para la dosificación de los insumos químicos. Eso ha sido en la primera etapa en la cual se ha ejecutado, ¿no? Hace un mes, en la cual ya se ha terminado este primer componente. Entonces, eso nos va a permitir mejorar la calidad del agua en épocas también de avenidas, porque toda vez en la cual llueve, no tenemos sistema de tratamiento en este lugar. Tenemos solamente hoy en día captación, filtros de cartuchos, ¿no? Y desinfección. Entonces, cuando llueve, se cierra el servicio y no permite el abastecimiento a este sector operacional 3, que son lo que es los asentamientos humanos de Canán, Bella Aurora, 5 de diciembre, 2 de junio. Tenemos 29 de junio y todo este sector se viene afectado cuando existe épocas de avenida. Entonces, eso va a permitir mejorar el tratamiento y la continuidad para poder tener mayores horas a través del tratamiento que se puede dar en esta nueva planta de almendra. Si bien es cierto, con esta construcción va a permitir beneficiar a más de 7.660 habitantes, ¿no? Entonces, esta planta, pues, cuya capacidad de diseño es 12 litros por segundo. Entonces, va a ser continuo en épocas de avenidas para poder evitar y mejorar el servicio. Continuamos. Como se ha podido apreciar en la diapositiva anterior, de que dentro del PMO tenemos en los años siguientes la renovación de 6.619 micromedidores de media pulgada en la ciudad de Moyobamba, cuya inversión, ¿no?, se está ejecutando del año 1 hasta el año 5 del primer quinquenio regulatorio del PMO y en cumplimiento de las metas de gestión. Y en este año 1 se está ejecutando la instalación de 500 nuevos medidores, renovando los antiguos, ¿no? El valor estimado es de 361.958.87 soles, cuyo impacto de la instalación de estos nuevos medidores va a mejorar a reducir el ANF, que viene a ser el agua no facturada. Continuamos. También tenemos en ejecución ya la perforación
de un pozo a nivel exploratorio para el aprovechamiento de la subterránea que tenemos hoy en día en el sector operacional 2 en el ex aeropuerto. Se viene explorando y ya hoy en día se está llegando a los 55 metros de profundidad, cuyo final de perforación o exploración estamos tomando en cuenta hasta los 90 metros de profundidad. A los 53 metros de profundidad ya encontraron el agua, y esto ha permitido de que ya hay indicios en la cual se tiene ya con certeza o seguridad el recurso hídrico. Pero ante ello se ha hecho un estudio hidrológico para determinar, ¿no?, el volumen o la cantidad de agua que existe en ese sector, teniendo como principal caudal aproximado de 15 litros por segundo. Y esto va a permitir mejorar en continuidad y presión en este sector operacional, la zona baja, en la cual son aquellos asentamientos humanos de que la continuidad ha disminuido en esta época de estiaje. Y eso pues va a causar un mayor impacto de mejora continua en el servicio de agua. Entonces es importante recalcar de que esta ejecución o exploración que se está realizando hoy en día va a permitir mejorar y abastecer a más de 3.000 habitantes en este sector operacional 2, que es la zona baja, ¿no?, que tenemos en este sector. El siguiente. Tenemos también el proyecto de reposición de red que se está realizando hoy en día, ¿no?, que es una tubería de PVC de 160 milímetros y 200 milímetros en el jirón 20 de abril, las cuadras 7 y 8, y el jirón Junín, cuadra 8 y 9. Se está haciendo la reposición de la tubería de cemento asbesto que ya tenía un tiempo de vida de aproximadamente más de 30 años, ¿no? Entonces, este sector es el sector operacional 1 que viene del sistema de abastecimiento del sector Juninguillo y está considerado dentro del quinquenio del PMO año 1, que también es un cumplimiento en la cual nos va a permitir mejorar la presión en el sector y reducir el agua no facturada, porque siempre en estas cuadras del sector operacional 1 hay roturas, ¿no?, constantemente hubo roturas. Entonces eso va a permitir ya mejorar también, ¿no?, la calidad de la tubería y la continuidad en la cual se va a tener en mejoras ya para las próximas en término a la ejecución de esta renovación de red. También tenemos la actualización del catastro técnico de agua potable y alcantarillado. ¿No? Esta inversión ejecutarse el año 1 del primer quinquenio regulatorio del PMO y en cumplimiento de las metas de gestión, que va a permitir identificar redes, válvulas, ¿no?, detalles técnicos de ubicación y instrucciones técnicas de los elementos de la red instaladas. Entonces, hoy en día, el año 1, se está haciendo la actualización en el catastro, teniendo un valor estimado de 22.712.64
Entonces, esto, lo vuelvo a recalcar, de que va a permitir mejorar, a identificar las válvulas, redes, y al mismo tiempo también, en la actualización, nos va a permitir tener en la búsqueda también de clandestinos, ¿no? Que hoy en día pues se ha recuperado bastante en lo que es la identificación de clandestinos en el sector operacional 3, donde existe pues la reducción de presión continua de los clandestinos que no se han puesto a derecho de pagar su conexión, ¿no? Entonces hay una, hoy en día, una promoción en la cual se hace un llamado a todos aquellos que están clandestinamente conectados a pagar sus conexiones para poder tener, estar en regla en este sector que muchas veces se ha encontrado los clandestinos. Continuamos. También se ha adquirido en este primer año del quinquenio, ¿no?, un grupo electrógeno, ¿no?, que nos ha permitido mejorar y asegurar el suministro en caso que la energía eléctrica pública pues haya cortes, y esto a su vez tenemos en la planta de tratamiento de agua potable de San Mateo. Entonces, ya el grupo electrógeno anterior ya tenía fallas mecánicas y pues era un modelo antiguo, pues ya faltaba renovar, ¿no?, este grupo electrógeno que teníamos con este nuevo, permitiendo así o garantizar la energía en la cual en algún momento pues la energía pública se corta el servicio, para que nuestros equipos que están en funcionamiento para el tratamiento de agua no se vea afectado y se continúe haciendo el proceso de tratamiento. Esto tuvo un valor de 212.400 soles, que va a permitir continuar con el abastecimiento o el tratamiento del agua en el sector de la planta San Mateo. Y esto a su vez, el abastecimiento a más del 70% de nuestros usuarios de la ciudad de Moyobamba. También dentro de las inversiones del PMO, en el año 1, el primer quinquenio regulatorio del PMO, el cumplimiento de las metas de gestión ha permitido también, ¿no?, la adecuada atención de incidencias operacionales, el traslado de personal, materiales e insumos a las captaciones de agua y a la planta de tratamiento San Mateo, que tenemos un vehículo, ¿no?, de una unidad móvil que es 4x4, que nos moviliza mayormente para el sector Juninguillo, que tenemos de la sede central hacia este sistema, que se traslada hoy en día por el puente Motilones de la margen izquierda del río Mayo, 2 horas, casi 2 horas y cuarto, que se moviliza al personal e insumos químicos a la zona, ¿no? Esto ha sido gran ayuda en la movilidad en esta época de pandemias 2020-2021, que se ha tenido ya este móvil 4x4 ha sido donado por GIZ en su momento cuando estaba, pero en este programa de inversión del año 1 está considerado también
una nueva unidad móvil, ¿no? Para el área de operaciones. Entonces, ya tuviéramos dos movilidades con esa característica para poder hacer las actividades y funciones operacionales cuando amerita trasladar personal por las incidencias correspondientes que existe en nuestro sistema. Siguiente. Entonces, aquí tenemos el programa de inversión del PMO, ¿no? Donde figuran todas nuestras inversiones y respecto ya al año siguiente, que se va a tener en cuenta el restante de las inversiones programadas para el año 2, año 3, año 4 y año 5, considerando de que la construcción o la renovación de los microinvertidores de media pulgada, 6.619. Tenemos también la actualización de catastro técnico de agua potable alcantarillado para el año 2, que es el 2023, ya en un porcentaje mayor. La construcción de un pozo tubular, ¿no? El año 2 de 2023, porque hoy en día es tener en cuenta ya la construcción del pozo tubular con su sistema de tratamiento y su tanque de almacenamiento o reservorio, tanque elevado. ¿No? Tenemos la formulación de implementación del plan de comunicación y educación sanitaria, que es el año 2 de 2023. Y también tenemos la implementación del plan de control calidad, que es el PCC, para el año 2. Hoy en día se está implementando el PAS, que nos está solicitando Digesa para su implementación y para el año 2 ya poder hacer la implementación y la ejecución en la cual tenemos en nuestros sistemas de abastecimiento de agua para poder mejorar respecto a los parámetros que pueden ser incidencias en algunas fuentes. Tal es el caso Juninguillo, netamente la fuente tenemos la concentración de hierro, que es un tema en la cual no nos permite tratar el agua, porque hoy en día no tenemos sistema de tratamiento en ese lugar, pero ya con la formulación del expediente técnico, como les había hablado al inicio, se va a tener una nueva planta de tratamiento en el sector Juninguillo, que va a permitir mejorar y reducir lo que es el hierro, que básicamente afecta en esta zona. Tenemos mejoramiento y renovación de la red de distribución de agua potable, que se está realizando también en el proyecto de Vista Alegre. Se está renovando las redes, ¿no? Tenemos reposición en este sector y reubicación de tanques sépticos en las prolongaciones del Jirón Libertad, que se va a dar en el año 5, y reubicación de tanques sépticos 2 y 3 en el pasaje Pedro Orbe, que se va a dar también en el año 5. Total de monto de inversión para ejecución, tenemos 12.055.870 y está programado dentro del plan maestro optimizado. Ahí podemos ver la inversión total en el año 1 de 5.093.093.05 soles. Inversión total para el año 2023 al 2026 del quinquenio regulatorio, tenemos 12.055.870 soles.
Eso tenemos con respecto a las mejoras en el sistema de la EPS Moyobamba. El siguiente, ¿no? Bueno, como le estaba comentando respecto al plan de mejora de los componentes que se tiene en el sector de Almendra y también en el sector de San Mateo, esto va a tener los sedimentadores, los floculadores, ¿no? La mezcla rápida, ¿no? La batería de filtros, sala de dosificación, casete de cloración. No va a tener cámara de contacto, tanque elevado, ¿no? También va a tener su reservorio de 1800 metros cúbicos. Este expediente está en proceso de reformulación, ¿no? Para poder mejorar y también aumentar el caudal, que hoy en día la planta de tratamiento San Mateo tenemos como caudal de diseño 65 litros por segundo y este nuevo proyecto nos va a permitir tener 100 litros por segundo. Eso es con respecto a la plan de mejora del servicio de agua potable en la ciudad de Moyobamba como EPS. Muchísimas gracias. Hola, ¿me escuchan? No escucho absolutamente nada. No sé si es un... Hola. Bueno, no, el problema es que yo no los escucho. ¿Les parece si salgo y vuelvo a ingresar? ¿Escuchó la presentación? Por favor, me confirma. Del ingeniero Samuel, sí. Bueno, yo sí la escuché. Ya, correcto. Entonces vamos a dar nuevamente la bienvenida a la ingeniera Samantha Sánchez, quien es ingeniera sanitaria ambiental, especialista en la gestión del reuso de aguas residuales, los valores máximos admisibles y en la adaptación al cambio climático de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. Ingeniera, buenas noches. El público es todo suyo. ¿Qué tal? Muchas gracias, Sandra. Buenas noches. Gracias a todos los que aún se mantienen conectados.
Igual traigo conmigo un saludo de parte del director de mi programa. Como mencionó, se mencionó anteriormente, ¿no? Yo trabajo para ProAgua, que es un programa de la cooperación alemana para el desarrollo. Específicamente en la línea de acción de adaptación al cambio climático, y gestión de aguas residuales, abocado sobre todo al sector saneamiento. Y en esta ocasión voy a exponer, más que todo es un resumen compilado del trabajo que hemos venido realizando como ProAgua, específicamente en el reuso del agua residual abocado al sector saneamiento, y algunas comparaciones que me han parecido interesantes mencionar, sobre todo considerando que el público objetivo no son aprendices como se indicó en al inicio. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, ok, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha fluido? Ok. Ya, bien. Entonces, vamos a empezar. Bueno, antes de entrar en el tema, me gustaría mostrar esta pequeña introducción que para mí es muy interesante, ¿no? Saliéndonos un poquito del contexto del reuso en sí, sino mirando el tema del agua así en general, a nivel nacional, a nivel de gestión de cuenca y de recursos hídricos de cuenca, específicamente en vertientes. En el Perú hay tres vertientes grandes, según nos ProAgua. Yendo al tema del reuso de agua residual, o estamos trabajando con EPS Grau, SEDALIP, que es la EPS de Trujillo, SEDAPAL, SEDAPAR, EPS Moquegua, EPS Hilo, EPS Tacna, entre otras que también están ubicadas justamente en la costa, que es la vertiente del Pacífico, ¿no? Esto es interesante mencionar. ¿Por qué? Casualmente, esta vertiente del Pacífico, si vamos a este gráfico de acá, tiene la producción del PBI del 83.4% del Perú. Y también tiene hablando ya a nivel de población, el 65% de la población está ubicada en esta vertiente, ¿no? Y como había mencionado al inicio, yo también trabajo en temas de adaptación al cambio climático en el sector saneamiento. Sabemos que esta vertiente tiene problemas de escasez hídrica, ¿no? Entonces, me parece interesante mencionar esto considerando que la gestión del reuso del agua residual busca en gran parte liberar volumen de agua cruda que se puede captar en los ríos, u otros cuerpos de agua que pueden ser utilizados para otros, bueno, suministro de agua potable a la población, ¿no? Eso me parece interesante. Y aprovechando también que este curso está dirigido para aprendices, algo que he aprendido en mis años como ingeniero, y trabajando en general, ya trabajando, es que aparte de es importante conocer la teoría, pero también es importante tener del teléfono o el contacto de alguien que sepa algo que yo no sé, ¿no? Como en este caso estamos haciendo esta consulta a la data del SENAME y del ANA, que son información interesante, ¿no? Que nos ayuda a entender un poquito más del contexto del reuso del agua residual y sobre todo de la importancia del agua residual. Ahora sí, vamos al grano. Cuando hablamos de gestión del reuso de agua residual, en la sistematización que nosotros hemos desarrollado en nuestro proyecto, hemos definido algunos actores del proceso, ¿no? Esto es en gestión macro, no yendo específicamente al saneamiento o al sector saneamiento, ¿no? Vamos a tener un generador de agua residual. No siempre va a ser una EPS, puede ser una HAS, por ejemplo, ¿no? O puede ser una empresa privada que tiene una actividad, y que genera agua residual,
también puede ser. Y va a haber un operador de agua residual, perdón, un operador de planta de agua residual que va a tratar el agua residual que se genera y llevarla hasta la calidad que se requiere para un reuso, ¿no? Y no siempre una EPS va a ser un operador de una planta de tratamiento de agua residual. Puede ser que una EPS entregue agua residual cruda a un tercero y este tercero se encargue de llevarla a la calidad para el reuso. O puede ser que el generador de agua residual sea una empresa y esa misma empresa tenga su planta de agua residual y él mismo la lleve a la calidad que se necesita para reuso. Y vamos a tener a un reusante, que es el nombre que le hemos dado en este caso, para definir a quién ejecuta un reuso formal de agua residual, ¿no? Y dentro de este proceso vamos a tener a alguien que autoriza el reuso del agua residual, que en todos los casos, en todos los tipos, va a ser el ANA a través de la AAA, eso lo vamos a ver luego, y va a supervisar el reuso. Y dependiendo del sector, ¿no? Del sector que opera la planta de tratamiento de agua residual, que lleva el agua residual a la calidad de reuso, va a haber un supervisor del tratamiento, ¿no? Esos son los actores en macro. Esto se aplica, por ejemplo, a Produce, ¿no? Que se encarga de ver todas las petas de las empresas industriales que no están bajo la supervisión, obviamente, de vivienda, porque es otro sector. Eso también se aplicaría al Ministerio de Agricultura, por ejemplo, operadas por empresas o por asociaciones agrícolas que van a su objetivo es reutilizar el agua residual para riego de cultivos. ¿No? Entonces, el supervisor del tratamiento va variando según los actores del proceso. Entonces, por eso he querido hacer esta mención. ¿No? Estos actores son aplicables a todo nivel, ¿no? No solamente al sector saneamiento. Ahora, ya yendo específicamente a la autorización del reuso, que es básicamente el título habilitante que se utiliza, que cualquier sector necesita para poder reutilizar agua residual formalmente, ¿no? ¿Lo otorga quién? Lo otorga obviamente el ANA, ¿no? El ANA es quien se va a encargar de autorizar el reuso de agua residual y justamente de los ejes temáticos que se ha trabajado como ProAgua es la adecuación del marco normativo, ¿no? Algo interesante también que he aprendido en mis años ya en el sector es que es importante conocer el marco normativo porque es básicamente definen las reglas del juego que nosotros como operadores de sistemas vamos a tener que ejecutar, ¿no? Si bien es cierto, como ingenieros o como técnicos no vemos mucho letras, pero lamentablemente lo vamos a tener que hacer. Son instrumentos que nos van a ayudar a nosotros a ejecutar procesos y sobre todo conocer el marco normativo porque para los que trabajamos o interactuamos con el sector público no sabemos que son funcionarios públicos y que los funcionarios públicos tienen que ejecutar sus procesos en función de un marco normativo porque se administran bienes del Estado, ¿no? Entonces, por eso también es importante conocer el marco normativo. Entonces, el 2010 sale la modificatoria de la Ley del Recurso Hídrico en la que se dice que se puede reutilizar agua residual tratada, ¿no? Con fines de reuso y ya dependiendo de la actividad que la vaya a ejecutar, tiene que cumplir obviamente un estándar de calidad. Luego, el ANA le atribuye la responsabilidad de otorgar una autorización de reuso en el 2017 a las AAA, ¿no? Entonces, cuando solicitamos una autorización de reuso, la vamos a solicitar a la AAA de nuestra localidad, ¿no? Y después de eso, en el 2018, sale el reglamento, ¿no? De cuáles son los procedimientos que tengo que seguir para solicitar una autorización de reuso. Hasta ahí nos quedamos con la parte de normativa de agricultura y ahí todos los sectores se adecúan a esta normativa, ¿no? Cada sector va a sacar
o va a hacer las modificaciones necesarias en su marco legislativo para hacer el match con la ley del recurso hídrico, ¿no? En donde el sector indica cuál es, bueno, indica que las, como lo diríamos, en este caso vivienda, no todos los generadores de agua residual tratada pueden reutilizar su agua residual. Lo mismo si buscamos la normativa del Ministerio de Energía y Minas, también vamos a ver que ellos también han sacado su normativa, ¿no? Para adecuarla a la ley del recurso hídrico, en donde les permite reutilizar. En las minas tenemos mucha agua que podemos reutilizar también, ¿no? Y cada sector específico ya va a hacer la adecuación de su norma. Y haciendo mención a lo que decía, acá vemos una estadística un poquito desfasada de años, pero es del 2018, de Lana, en donde vemos, ¿no?, el reuso de agua residual, y vemos que el reuso no es algo tan nuevo, ¿no? Que ya vemos que en el Perú hay varias experiencias de reuso de agua residual en general, ¿no? Y también vemos los sectores, ¿no?, de agua residual. Es en cierto modo interesante ver el agua residual. Vemos que ya la minería siempre está por delante, pero igual lo bueno es que ellos ya no van a captar agua de un cuerpo natural, sino que van a reutilizar el agua, por ejemplo, la sauder de los colectores de la zona del sector Arequipa metropolitano, ¿no?, de Sedapar. Bueno, entre otros sectores. Igual yo tengo mis controversias con estos números, pero ya son datos un poquito desfasados, ¿no?, que con el trabajo que estamos realizando vamos a quiénes son los generadores y quiénes son los reusadores, porque aquí está un poco combinado. Ahora, yendo ya un poco más aterrizando esto al sector saneamiento y cómo lo vemos los que trabajamos en saneamiento, el tema del vertimiento o de la disposición con una vista ambientalista, sería que o estaría estamos haciendo gestión de residuos, en este caso de un residuo que se genera en una petar, que sería el agua residual. También se puede gestionar el lodo como biosólido, ¿no?, como saben, con la norma que ha salido del reaprovechamiento de biosólido, y también se puede reaprovechar ya específicamente al agua residual. Como disposición final de un efluente de una petar, tenemos dos opciones, ¿no? Vertirla a un cuerpo de agua, siempre y cuando mi agua cumpla con los límites máximos permisibles, reutilizarla, siempre y cuando cumpla la calidad que requiere la actividad del reuso, ¿no? Y para estas dos actividades, yo tengo que tener
Y según la norma, nos dice que salvo este tenga una autorización de reuso, ¿no? Lo menciono también porque, como mencioné al inicio, ¿no? Siempre menciono la palabra reuso formal. ¿Por qué? Porque en el Perú se reusa agua residual desde hace años, formal e informalmente. Entonces, informalmente se reutiliza mucho porque los efluentes de las petars vierten a canales de regadío donde no están autorizados a vertir. Es más, hay plantas que ni siquiera tienen autorizaciones de vertimiento. Entonces la EPS o quien ejecuta el vertimiento pues está expuesto a sanciones por todos los entes supervisores que puedan sancionarlo, ¿no? Igual para el sector ahora está el tema del RUPAP, que es el Registro Único de Adecuación Progresiva, que es como un paraguas que los protege mientras ellos van buscando opciones para adecuar sus descargas, ¿no? Y tener las autorizaciones necesarias. Mientras estén inscritos en el RUPAP, estamos formalizando o tratando de formalizar la mayor parte, el mayor volumen de agua residual que podamos. Entonces, esto también es interesante conocer, sobre todo cómo, viéndolo desde el punto de vista de construcción, ¿no? Cuando nosotros vayamos a construir una planta de agua residual, ver dónde vamos a vertir el agua, y si es que, bueno, ¿cuál es la disposición final que vamos a tener? Si es que la vamos a vertir, tener una autorización de vertimiento, y si la vamos a reutilizar, tener una autorización de reuso, también es importante. Bueno, por eso hago mención a esto, ¿no? Aparte de esto, también en el reglamento que nos presenta la Ley del Recurso Hídrico, nos habla sobre la calidad del reuso. Sobre todo porque ha sido definido o más que todo abocado a el reuso en el sector agrícola, ¿no? Entonces, en el Perú aún no tenemos, está en proceso de elaboración, de elaborar una especie de LMPs para efluentes de petar para reuso agrícola o de riego de áreas de esparcimiento. Pero hacemos mención a que la Ley del Recurso Hídrico nos indica que la calidad que podemos considerar en este caso sería las directrices de la OMS, ¿no? Que establece en este caso categorías de reuso y nos da parámetros y recomendaciones sobre el uso, ¿no? Que si bien es cierto, las comparamos con los LMPs de vertimiento para efluentes de petar son mucho menores, ¿no? Básicamente tenemos dos criterios. En este caso son los huevos del mintos y los coliformes, ¿no? Y vemos que esto ya varía según el tipo de cultivo que vamos a tener. Obviamente, si es que queremos reutilizar el agua residual para riego de cultivos que no estén dentro de este marco, ya vamos a tener que regirnos por los estándares de calidad ambiental. Y si es que nuestra planta de agua residual llega a cumplir ese estándar, entonces podemos reutilizar el agua residual también para esos otros fines, ¿no? Ok, esto hasta ahí. Ahora vamos a ver la gestión del reuso del agua residual, ya de un tema formal, más aterrizado a una empresa prestadora de servicios de saneamiento, ¿no? Que es el trabajo que hemos venido realizando con ProAgua. Este es un ejemplo, por ejemplo, de EPS Grau. Vamos a tomarla como ejemplo acá. Entonces, nosotros, en este caso, somos operadores de un sistema, ¿no? Nuestro trabajo es potabilizar agua residual, agua potable, distribuirla, recolectarla, tratarla y darle una disposición final. Ese es el estándar típico que tenemos en una EPS, ¿no? Pero, viéndolo ya desde un punto de reuso, ¿no? Vamos a tener a un tercero, en este caso agricultura, o pueden ser otros sectores que estén interesados en reutilizar nuestra agua residual. Es decir, ya no la vamos a vertir, sino que la vamos a derivar. Puede ser un efluente de petar que cumple con la calidad que requerimos para el reuso. Vamos a hacer un reuso directo, ¿no? De un efluente a agricultura u otro sector que la necesite. O puede darse el caso
de que la calidad de agua residual que yo genero en una PETAR no cumple el estándar de calidad que se necesita para la actividad de reuso. Entonces, el tercero, el reusador, ¿no?, va a implementar o va a adicionar un tratamiento más, ¿no?, en este caso. Ese panorama también se puede dar. O puede ser que el reusador puede y tiene la capacidad operativa de construir y operar, o terceriza ese servicio también, ¿no?, de construir y operar una planta de agua residual. Entonces nos va a pedir a nosotros como EPS que le derivemos un porcentaje del caudal o todo el volumen de nuestro caudal hacia su PETAR, y él la va a llevar hasta la calidad que necesita para reuso, ¿no? En estos dos casos vamos a tener un reuso indirecto. ¿Por qué hago mención a esto? Porque es importante para las EPS definir cuál va a ser el tipo de reuso que se va a hacer. Porque al tener una autorización de reuso, el operador de una PETAR con calidad de reuso es el responsable, ¿no?, de llevar esta calidad. Entonces, para una EPS, derivar un caudal de agua residual, es muy importante definir cuál es el punto de derivación, porque ahí es donde se deslindan las responsabilidades de la EPS e inician las responsabilidades del nuevo operador de PETAR, ¿no? Al igual que los efluentes de una PETAR, ¿no? Si el reusador necesita más calidad y él se compromete para una EPS, también es importante definir cuál es el punto en cuestiones de calidad e inicia la responsabilidad del reusador. Y en este caso, la Ley Marco de Gestión de Prestación de los Servicios de Saneamiento ha facultado a las EPS a comercializar su agua residual, tanto tratada y sin tratamiento, ¿no? A condición de que obviamente el reusador se haga cargo de la calidad del tratamiento, ¿no? Y ahí recién es cuando vamos a hacer el trámite de autorización de reuso, como vemos acá, ¿no? El primer contacto es tener un contrato con quien va a suministrar el agua residual, en este caso la EPS, y el reusador es quien realiza el trámite ante el ANA para solicitar esa autorización. El ANA va a evaluar la documentación y, dependiendo del tipo de reuso, va a autorizar el reuso. Y también es para las EPS es importante este tema de la comercialización, esa facultad que les da el sector para comercializar su agua residual, porque si bien es cierto, en algunos casos tenemos la recolección y el tratamiento del agua residual cubierta por una tarifa. Por lo general, el monto de recaudación, como han visto, ¿no?, la presentación del ingeniero Samuel, si tenemos un alto porcentaje de ANF, bueno, es agua que estamos perdiendo, agua que no estamos facturando, y obviamente los ingresos que vamos a tener no van a ser suficientes para cubrir nuestros costos de producción y distribución, y ya con las justas me va a alcanzar para tratar de hacer algo de mantenimiento de mis redes de recolección. Y ni qué hablar del tratamiento, ¿no? Ya eso ya es lo último. Ahí básicamente son lagunas y que la naturaleza se encargue. Entonces, para una EPS es importante poder tener este ingreso que le va a servir específicamente para potenciar mi tratamiento y para yo tener o garantizar mi calidad, ¿no? Para poder darla en reuso y obviamente evitarme todos los problemas que me voy a evitar con todas las sanciones que me van a caer por no operar bien mi sistema, ¿no? Y lo interesante también en este punto es que, si bien es cierto, todos los servicios que da una EPS como parte de sus actividades de prestador de servicios de saneamiento están regulados por una tarifa que establece la SUNAS, en este caso no es así. Para comercializar el agua residual crudo sin tratamiento, la SUNAS no establece una tarifa, ¿no?, sino le da a la EPS la potestad de ser ella quien defina cuál es el costo más adecuado o la retribución que va a percibir más adecuada según el tipo de, bueno, el tipo de uso que le van a dar al agua residual. Y en este punto, por ejemplo, hemos definido que puede ser monetaria, es decir, que yo te voy a medir cada mes cuánta de agua te estoy dando,
Y igual que se hace con el agua potable, lo voy a facturar y te voy a cobrar dependiendo del periodo que se defina, ¿no? Con el reusador. O yo te voy a entregar el agua residual y a cambio de eso también voy a percibir una compensación, pero no en monetaria, sino en bienes o servicios, que a las EPS también les favorece mucho, ¿no? Entonces, esa es una diferencia que se hace en cuestión de definir cuánto costaría el agua residual. ¿Por qué? Porque haciendo el análisis nos damos cuenta que como EPS somos como empresas prestadoras de servicios de saneamiento, somos un monopolio en nuestra localidad. O sea, no hay nadie que esté insatisfecho con nuestro servicio y diga, ah, no, me cambio, ¿no? Como cambiarse de operador, de irse de Claro a Movistar. No se puede. Porque no hay. Nos tenemos que conformar con la EPS que tenemos. En este caso, el agua residual no entra a un monopolio, sino entra a un mercado en el cual compite con la misma agua potable que genera la EPS, porque, por ejemplo, para riego de parques y jardines, las municipalidades tienen conexiones, tienen conexiones de agua potable y con esa agua riegan parques, jardines, estadios, cementerios, ¿no? Actividades que podrían ser cubiertas con el agua o que no necesitan, ¿no?, calidad de agua potable, que pueden ser cubiertas con agua residual. También entra a competir con el mismo ANA, porque el ANA da autorizaciones bueno, no son autorizaciones, derechos de uso de agua de cuerpos de ríos, ¿no? Entonces, entramos como agua residual, entramos a competir a un mercado en el que obviamente nuestro precio tiene que ser competitivo, ¿no? Tenemos que ser obviamente un poco más, entre comillas, baratos que el agua que el ANA podría dar. Y aparte de eso también, la actividad de reuso es algo que define mucho cuánto estaría dispuesto a pagar un reusador por el agua residual, ¿no? Agua residual tratada. Porque si bien es cierto, en el sector agricultura es el que menos paga por el agua residual, está el sector minero, por ejemplo, que sí, quién es quien sí puede pagar un valor incluso semejante al del agua potable por metro cúbico de agua residual, ¿no? Entonces, esos son criterios que hemos también definido con las EPS y que se evalúan según el caso. Hay un precio y se ese costo, ¿no? Se evalúa según la unidad que lo va a generar, porque puede ser que mi costo de operación, de recolección y de operación, identificar qué es lo que sí puedo cobrar en este caso, o puede ser que no, que simplemente mi recolección y mi tratamiento no esté cubierto por tarifa, entonces esos son criterios que yo voy a definir para, que yo voy a tomar para definir cuál va a ser el costo que yo voy a solicitar por el suministro del agua residual, ¿no? Entonces, ese es el esquema general en el cual estamos trabajando con varias EPS, como lo he mencionado. Ahora, siempre, a cada rato estoy que menciono la palabra actividad de reuso, actividad de reuso, actividad de reuso, porque es importante, porque hemos definido quiénes son los reusadores justamente para definir criterios, uno, de evaluación de viabilidad de suministro, porque acuérdense que podemos suministrar agua residual cruda, pero tenemos la responsabilidad como operadores de saber a quiénes se le estamos dando, ¿no? Este reusador va a ser capaz, va a tener la capacidad operativa de tratar el agua residual, ¿no? Y aparte de eso, también tener criterios de evaluación, porque, por ejemplo, acá ven, ¿no? Hemos definido cinco actividades de uso que tenemos. En manera general, ¿no? El sector agrícola, el sector industrial, recreativo privado, recreativo estatal y de investigación. Por ejemplo, en el recreativo estatal van a estar todos los municipios, en su mayoría, o gobierno regional o entidades del Estado que soliciten reutilizar el agua residual, en su gran mayoría, para riego de áreas de esparcimiento o procesos constructivos también, ¿no? Entonces, en general,
hasta lo que hemos visto ahora, ellos no están en la capacidad operativa de mantener los costos, bueno, primero construcción y luego costos de operación y tratamiento de una petar, ¿no? Entonces, cuando ya armamos el proceso, definimos ya quiénes pueden solicitar agua residual sin tratamiento. El sector agrícola sí puede, hay muchas asociaciones agrícolas que, ahora, por ejemplo, en Majes, en SEDAPAR, tenemos una asociación agrícola que va a operar una petar, ¿no? Entonces vemos que ellos sí tienen la capacidad operativa de hacerlo. En el sector industrial, obviamente, ¿no? Hay varias, aparte de la empresa minera, hay otras empresas, ¿no? Fábricas de papeles, fábricas de insumos químicos, entre otros, que sí tienen la capacidad operativa de operar una petar. Recreativo privado, en este caso también, ¿no? En Lima tenemos el ejemplo del, bueno, hay varios, pero los que se me vienen a la mente ahora son el Golf de San Isidro y la petarda del Parque María Reich de Miraflores, ¿no? Que reutiliza, que es una, volviendo al esquema del inicio, que sería un operador de agua residual distinto a SEDAPAL, que opera el agua residual, la lleva a la calidad de reuso y la entrega a la municipalidad para que la municipalidad ejecute el reuso, que en este caso es riego de áreas verdes, ¿no? Y también tenemos la investigación, que en este caso son entidades dedicadas a la investigación, universidades, ¿no? Que solicitan un pequeño caudal para utilizarlas en fines educativos, ¿no? Eso también se puede dar. Y esos son los casos en los que hemos manejado nuestro proceso. Después de esto, internamente, como mencioné, pero nosotros como miembros de una empresa, como servidores del Estado, internamente tenemos que tener descritos los procedimientos que nosotros vamos a realizar para suministrar agua residual para reuso, ¿no? Porque, como siempre me lo mencionaban y hago mención a la doctora Yané Montoya de SEDAPAR, ella decía, somos prestadores públicos y administramos bienes del Estado, ¿no? Y como somos administradores del Estado, entonces tenemos que, uno, tener claridad en nuestros procesos, porque siempre estamos sujetos a supervisión, ¿no? Contraloría, OSI. Entonces tenemos que tener claro cuáles son nuestros procesos. En ese caso, lo que hemos hecho es definir el proceso general en base al cual hemos elaborado directivas que están ajustadas a cada realidad, ¿no? Ahí hemos trabajado con SEDAPAL, también con SEDAPAR, con EPS Grau, con SEDALIC, con EPS Moquegua, EPS Tacna, bueno, Ilo, que va a reutilizar ahora sus aguas residuales. En elaborar directivas, ¿no? Y este ha sido el punto de partida en base al cual hemos desarrollado toda su directiva, ¿no? Tenemos una etapa de evaluación de la viabilidad, como lo mencionaba. Esta actividad de reuso y este reusador nos está solicitando como operador de sistema. ¿Soy capaz de suministrar este volumen y de mantener esta calidad? ¿No? Eso es lo que definimos acá. La segunda etapa es en donde se construye una interconexión de suministro, básicamente una infraestructura de suministro, que según lo han definido varias EPS, va a estar operada por las EPS. Y también hemos definido cómo se deberían construir, como mencionaba el ingeniero Walter al inicio en su presentación, ¿no? Él decía, nosotros aquí vamos a campo y luego hacemos la supervisión de cómo está construida, cómo se ha construido en este caso eran las redes, pero ahora también van a tener que hacer la supervisión de cómo se ha construido la interconexión. ¿Por qué? Porque SEDAPAL y todas las EPS van a tener que operar y hacerle el mantenimiento a esta interconexión de suministro de agua residual. ¿No? Entonces, si yo voy a operar algo, y le voy a dar mantenimiento, es preferible que yo sea quien diga cómo se tiene que construir y cómo tiene que estar equipada, y obviamente yo sea quien tiene que dar las conformidades de construcción y todo, ¿no? Que es algo que también hemos desarrollado en el instrumento, en la directiva con las EPS.
Luego la tercera etapa, que es aperturar el suministro siempre y cuando se tenga que una autorización de reuso y una conformidad de construcción. Se ejecuta una toma de lectura, ¿no? Se ejecuta la en servicios y es un ciclo que va a continuar mientras dure el contrato y tenemos la etapa de supervisión donde nos aseguramos que se hayan cumplido todas las cláusulas que se han establecido en el contrato. Bueno, esto es básicamente la explicación que di hace rato, ¿no? Evaluamos si es que la solicitud que nos presentan para reutilizar está dentro de nuestras capacidades operativas y ahí se define, ¿no? Si va a ser reuso directo o va a ser reuso indirecto. Igual salimos a campo para hacer una inspección, para ver que no nos estén mintiendo, ¿no? Sobre todo con el tema de los agricultores, para ver que los cultivos que ellos tienen ahí estén dentro del marco normativo que permite la calidad que están solicitando, ¿no? Para ver si yo como EPS soy capaz de suministrar esta calidad, sobre todo. Y entregamos un certificado de viabilidad, ¿no? Que tiene un periodo de vigencia para que el reusador pueda realizar el trámite de autorización de reuso y firmamos un contrato. ¿No? También hemos elaborado esquemas de cómo deberían de ser los informes para la evaluación de la viabilidad. Hemos definido criterios, ¿no? Cómo viene un volumen para ser solicitado para autorización de reuso, entonces hemos definido criterios. ¿Qué tengo que considerar? ¿Cómo tengo que evaluar el punto de derivación? ¿No? Si es agua residual tratada. Si es agua residual cruda, también tengo que asegurar un caudal mínimo de arrastre para que no me genere atoros en las redes. Si es que tengo más allá un reuso formal, entonces cuánto me queda en esta tubería para suministrar. Y otra cosa, como mencionaba también el ingeniero Walter en su explicación, él decía, ¿no? Ahí tenemos un catastro en donde tenemos antigüedades de la tubería, el material de la tubería, la profundidad de la tubería. Entonces, esos son criterios que la EPS debe de definir para decir en qué tramos se puede conectar una interconexión y en qué tramos no, ¿no? Puede ser que sea un diámetro muy grande, puede ser que sea una tubería muy antigua, entonces esa información que tienen, por ejemplo, ellos les ayuda a facilitar esas decisiones, ¿no? De en dónde se va a colocar una derivación de una interconexión. Bueno, estos son ejemplos. Y como mencioné, ¿no? Si es algo que yo tengo que operar, preferible es que yo diga cómo se tiene que construir y yo supervise la construcción y dé una conformidad de que está construido bajo las condiciones que yo he establecido. Y ahí lo que hemos hecho es trabajar modelos de posibles interconexiones que hayamos definido. En este caso, en general, serían infraestructuras de suministro, ¿no? Que tenemos de dos tipos. De suministro continuo, que va a ser una interconexión, ¿no? Que tenemos como cinco tipos. Básicamente está compuesta por el punto de derivación a donde se vaya a conectar. Puede ser un buzón, puede ser una tubería, puede ser la unidad de una petar, una cámara de apertura o cierre que va a estar ubicada en un lugar de fácil acceso para la EPS. Buzón de inspección, dependiendo la longitud del tramo, desde la cámara de apertura y cierre hasta la cámara de medición, en donde va a estar ubicado el medidor, ¿no? Ese serían en el caso de que tenemos que suministrar agua residual continuamente. Luego tenemos un surtidor, ¿no? Los surtidores son para suministros que no son continuos. Ejemplo, y los caseritos, en este caso, las municipalidades. U otras empresas que del sector de la actividad recreativo privado, ¿no? Que es básicamente un contenedor de agua residual tratada, ojo, solamente tratada, y va a venir, o sea, solo para reuso directo, va a venir una cisterna, va a cargar el agua residual y va a ejecutar el reuso directo, ¿no? En el caso de surtidores, por ejemplo, solo para reuso directo, no para reuso indirecto, ¿no? Para eso tenemos una interconexión. Eso también lo hemos definido y lo hemos trabajado tanto con CEDAPAL, con CEDAPAR, con EPS Grau, con CEDALIP, ¿no? Todas han aportado ahí para tener estos formatos, estas plantillas y ya cada una ha hecho sus ajustes específicos al diseño que ellos tienen. Bueno, esto es justo el resumen de lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, esta es una interconexión del efluente de la Petar Omo de la EPS Moquegua. Este es el emisor
¿no? Que va a descargar el río Moquegua y justo acá está la derivación. Importante, ¿por qué? Porque es donde termina la responsabilidad de EPS y empieza la responsabilidad del rehusador. Acá tenemos la cámara de medición y el reuso, ¿no? Y en este caso vemos que la cámara de apertura y cierre no se ve. No se ve porque está dentro de la cámara de medición. Como mencioné anteriormente, ¿no? Hemos trabajado el modelo con diferentes EPS y esta ha sido la primera que hemos construido, bueno, que se ha construido, y de aquí hemos aprendido que no debe estar la cámara de apertura y cierre dentro de la cámara de medición porque es de difícil acceso y estar ingresando a la cámara puede llevar a que, bueno, ahí todo el mundo tenga la llave y al final pueden alterar el medidor. Entonces ya son temas de seguridad que no convienen en este caso, ¿no? Por eso en el diseño definitivo se ha decidido que la cámara esté fuera. Y como vemos acá también tiene equipamiento, ¿no? En este caso tiene un medidor electromagnético, una tubería, si no me equivoco, de 8 pulgadas. Y como también tiene un equipamiento que va a tener que ser renovado y mantenido por la EPS. En este caso, lo que hemos hecho es identificar cuál sería el medidor más idóneo para colocar en las cámaras de medición, ¿no? Si bien es cierto, la normativa solo nos dice que haya una infraestructura de captación y que tenga un equipo de medición. No te dice nada más. Entonces, hemos aprovechado esto para hacer una evaluación de todos los medidores que tenemos en el mercado, ¿no? Y lo que hemos hecho es hacer una comparación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es importante en este caso? El tipo de alimentación de la energía que va a tener nuestro medidor. ¿Por qué es importante? Porque hemos visto que en algunos casos las petardas están ubicadas en zonas en las que no hay suministro de energía eléctrica, entonces necesitamos un medidor que también tenga la opción de tener batería, ¿no? O podemos poner un panel solar, ese tipo de cosas. Otro, que sea resistente a la calidad de agua residual que vamos a tener, que sea disponible en la variedad de diámetros de tubería que tenemos, que tenga un margen de error no muy grande, periodos de mantenimiento más largo y obviamente el costo, ¿no? De inversión que no sea muy elevado, ¿no? Entonces, en este caso hemos definido que el medidor electromagnético es el más idóneo en todas las EPS. Todas las EPS han opinado lo mismo. Entonces, como parte de los lineamientos que se elaboran para la construcción de la interconexión, se establece que este medidor es el que se tiene que colocar para casos de suministro de agua residual por tubería, ¿no? Por canal está por definir todavía, ¿no? Pero para tuberías ya tenemos definido este tipo de medidor. Y es interesante porque la conexión que hemos realizado, la separación de la caja, la ubicación de la cámara de medición, que también ha sido algo de mucho debate, de manipulación del medidor, ¿no? O sea, si los usuarios manipulan medidores de media pulgada para no pagar su recibo de agua, obviamente estos medidores van a estar también sujetos a posibles manipulaciones por parte de los usuarios, ¿no? Y bueno, en este caso, se ha definido que de preferencia el medidor, la cámara de medición, puede estar ubicada o dentro de las instalaciones de una PETAR, siempre y cuando la PETAR tenga un cerco, básicamente, porque créanme que hay muchas PETARs que ni siquiera tienen cerco o no tienen puerta. Porque también es un equipo que no es muy barato. O puede estar ubicada dentro del predio del rehusador. ¿Y por qué? A diferencia de los medidores de agua potable que están en la calle, si alguien los manipula, si alguien los roba, yo no sé quién los ha robado, quién los ha manipulado. Ha sido el usuario, pero yo no tengo manera de demostrarlo. A diferencia de estos medidores que van a estar dentro del predio del rehusador, y obviamente dentro de las cláusulas del contrato, voy a indicar que si es que hay alguna manipulación, obviamente va a ser responsabilidad de él, porque es su casa, ¿no?
Entonces, esto nos ayuda a nosotros también a tener mayor control sobre posibles alteraciones para evitar posibles alteraciones, ¿no? Del medidor, con temas de precintos de seguridad, de temas del candado, ¿no? Y de saber a quién culpar si es que le pasa algo al medidor. Aparte de esto, también parte de la tercera etapa está el tema de controlar el volumen de suministro, ¿no? Si bien es cierto, la ubicación de las cámaras de medición en algunos casos va a ser considerablemente remota para el área que se va a encargar de controlar el volumen de suministro, se ha definido en todas las EPS que se va a hacer una lectura remota, ¿no? Vamos a adicionar al medidor un data logger que periódicamente va a registrar un consumo, lo va a subir a la web y el personal encargado, ¿no? Periódicamente ya va a hacer el control del volumen suministrado. Alerta de consumo en este caso hemos considerado siempre y cuando se acerque o el usuario se acerque peligrosamente a su volumen máximo autorizado. ¿Por qué? El ANA lo que hace es autorizar un volumen máximo anual, ¿no? De reuso. Es decir, que durante un año, digamos, puedes consumir máximo 1.200 metros cúbicos, ¿no? Entonces, periódicamente en la EPS hemos definido una fórmula para que ella vea, evalúe, ¿no? Evalúe a los 7 y 9 meses, cuál es el comportamiento de su caudal y mandar una notificación para que indicarle, ¿no? Que se está acercando al volumen máximo de autorización. Esto con el objetivo no de cortar el agua residual del suministro, sino con el objetivo de no perder la autorización de reuso, porque en algunas EPS el reuso es su única es el la única alternativa de vertimiento que tienen, ¿no? Entonces, a ellos o a ninguno nos conviene que se pierda una autorización de reuso. En cambio, si hay otra EPS que tiene la opción de vertirla, sí puede ponerse más estricta con ciertas condiciones que le pone, ¿no? al reusador. Entonces, en este caso, pensamos tener sí un 100% de lectura remota en el caso del suministro del agua residual. Y aparte de esto, también, por ejemplo, EPS Grau tiene su SIGECO, ¿no? Bueno, todas las EPS tienen su sistema comercial, pero en el que estamos trabajando ahora, y vamos a hacer la réplica también en los demás, es en adicionar un módulo de reuso en donde se centre toda la información que se va a generar sobre los reusadores, ¿no? Para poder tener volúmenes de suministro por mes, según el tipo de actividad, no poder gestionar toda la información de reuso y obviamente también incorporarlo dentro de nuestra base de catastro para poder tener obviamente una visión mejor, una mejor visión de nuestros sectores de distribución de agua residual, ¿no? Y tener un mejor control, ¿no? Siempre es bueno tener la gestión o la parte informática de la gestión de la información, porque así nos facilita mucho, mucho la vida, sobre todo para los operadores de sistemas de saneamiento con tantos usuarios, ¿no? Porque tengamos en cuenta que las empresas de agua tienen una cartera de clientes conformadas por usuarios de agua potable y desagüe, usuarios de agua potable, usuarios de desagüe, y ahora van a tener reusadores. Entonces tenemos cuatro clientes dentro de su cartera. Muy bien, ahora para resumirles el proceso en simple, de todo lo que he hablado anteriormente, ¿no? ¿Partimos de qué? De una factibilidad de interconexión, es decir, si es posible, te puedo suministrar, firmamos un contrato, entregamos la documentación que necesita para hacer la solicitud, gestiona los trámites de autorización, obtiene la autorización y ya, tenemos un reuso formal, ¿no? Dicho así, en simple suena bastante fácil, pero hay muchos topes con los que nos hemos cruzado, sobre todo en temas de informalidad, de procesos que no se han concluido, ¿no? Necesitamos docu entregar documentación al reusador
para que lo vaya a hacer su trámite. Ah, pero no tenemos planos de la PETAR. No, es que sí, es que esta obra ha sido transferida por el gobierno regional en el 1900 tantos y no había AutoCAD y había un plano y hubo un incendio, se perdió el plano. Cosas así hemos visto en campo, ¿no? Entonces, uno de los, entre paréntesis, retos que tenemos ahora es justamente nivelar la información que necesita esta PETAR para poder suministrar agua residual formalmente, ¿no? El tema de la inscripción en registros públicos o de que no está concluida la entrega de la operación de la PETAR, que hay observaciones y mientras hay observaciones todavía no ha, la EPS no ha aceptado la entrega formal. Entonces, si es algo que yo no estoy operando formalmente, no puedo ofrecer esa agua residual. No es como si estuviéramos regalando algo que no es, perdón, vendiendo algo que no es nuestro. O por parte de los reusadores también pasa. Pasa que, bueno, más que todo en el sector, en el reuso agrícola, ¿no? Que los agricultores no tienen algún documento que acredite la posesión del terreno, o hay agricultores que tienen cultivos que no están dentro del marco o dentro de lo permitido para la calidad que están requiriendo, o declaran más hectáreas de las que están regando. Entonces sí hay algunos temas de informalidad con los que nos estamos topando, pero con mucha paciencia estamos tratando de desatar esos nudos, ¿no? Ahora vamos a ver algunos casos bien generales de reuso en base a los tipos de uso que hemos visto inicialmente, ¿no? El ejemplo más clásico que tenemos nosotros es el de EPS Moquegua, que en este caso es un reuso directo, en donde la EPS Moquegua es generadora de agua residual sin tratamiento y operadora de agua residual con calidad de reuso, ¿no? Y en este caso, la Asociación de Agricultores Reforestación OMO es el reusador. Reutiliza la generadores de agua residual sin tratamiento y la entregan a, en este caso, Agrocasa, que ha tercerizado su servicio de tratamiento, porque el business de Agrocasa no es tratar agua, es agricultura a gran escala para exportación, ¿no? Entonces, ha tercerizado su tratamiento a Suez, quien es el operador para los tipos de cultivos que ellos tienen. Tienen algodón, pecana, palta y algo más que no recuerdo ahora, pero bueno, esos son lo que riegan ellos, ¿no? Y aparte de eso, Emapica le alquila el terreno de la PETAR para que ellos hayan construido su PETAR y ellos le alquilan el terreno y también